Hola, ¿qué tal amigos de La Condesa TV? Feliz una vez más aquí con mis compañeros. Daniela, bienvenida a este set, a este nuevo capítulo de aquí de La Condesa TV. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, súper contenta, por fin aquí en el set con mis compañeros. Súper contenta, feliz y muy motivada porque este mes la pasamos genial aquí en La Condesa. Leo, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, Pipe. Hola amigos de La Condesa TV, ¿cómo van? Excelente, felices porque la programación que tuvimos en este mes y lo que les vamos a mostrar a las fiestas fueron espectaculares. Creo que no nos las perdimos ninguna. Qué rico, sí, todas estuvieron geniales. Mr. Tanga. Que los hombres de Mr. Tanga, este fue un programa cargado de mucha piel, de mucha sensualidad, ¿o no, Daniela? Porque por ahí te vi haciendo una entrevista muy jocosa y algo coqueta con Juan Ocul en la fiesta de los Barbados. Sí, esa entrevista estuvo súper chévere y además también que entrevistamos a varias personas que estuvieron rumbo y la pasaron genial. Y sí, Mr. Tanga, wow, varios hombres, muy bien. No me diga que yo solo fui la única que miré, ustedes también miraron mucho, tocaron mucho, así que tienen que ver eso. Sí, algo así, pero bueno, también rezamos un poquitico y tuvimos un remate de Semana Santa con Ciudad Pecado espectacular. Hubo show de iluminados, bendecidas y las DJs. Las DJs, genial, la fiesta fue la más. Estas dos niñas nos pusieron a brincar de principio a fin. Pero bueno, también tenemos que dar paso a la fiesta que tuvimos este último fin de semana. ¿Cuál fue? ¡Ay, Playboy! Muy, muy buena la fiesta, Dani. Por cierto, ¿dónde están las orejitas, Leo? ¿Qué las hiciste? Ay, no, las orejitas son para mí. Sí, pero ahorita las mostramos. Pero sí, me perdí esa fiesta, pero estuve en una donde yo participé, donde yo hice mi show de Rihanna. La verdad que usted también dio la hora por acá. Sí, así lo dice sobre esa ironía, sí, también hice mi show y fue genial. Bueno, pues lleno. Vamos a ver las imágenes de todo lo que fue la super programación aquí en este nuevo capítulo. Creo que es el capítulo número 37 que tenemos. Felices de estar nuevamente con ustedes. Entonces, vamos a darle la bienvenida a todos. Otra fiesta muy, muy buena, iniciando el mes, fue la de los Beers. ¿Y a ustedes cómo les gusta, barbaditos o sin barbita, Dani? Tengo un gran dilema, porque yo creo que ambos. No tengo que ponerme a ver eso, hay más cosas que ver. ¿Sí? No le pongo cuidado a eso. Pipe, yo sé. A mí me gustaban lampiños, pero cambié mi opinión apenas conocí a DJ Juan Ocul. Qué hombre más sexy, apenas le vi esa barbita. Me no, a y los tatuajes. Los tatuajes, sí, tiene varios tatuajes y muy interesantes. Sí, mucho. Por cierto, señorita, que yo le puse como el tono serio a la entrevista, pero tú te fuiste como por el lado coqueto. Te vi como muy entretenidita. Es que había que ponerle un poquito de picante a la entrevista. Tú eres un poquito amargado, ¿no? Hay que ponerle un poquito de picante. Pues la entrevista estuvo muy, muy, muy jocosa con Dani, pues que es como tocona. Y Pipe, ahora vamos a ver la entrevista y algunos comentarios de la rumba. Gente linda, es lo que sobra acá en La Condesa y sobre todo esta noche yo me encuentro con dos super niñas espectaculares, mamacitas. ¿Cómo están y bienvenidas acá a La Condesa? ¿Cómo te llamas? Mariana. Dime, ¿es primera vez que rumbeas acá en La Condesa o ya habías venido antes? No, es la primera vez. ¿Qué tal te ha parecido la rumba? Muy bueno. Okay. ¿Tú cómo te llamas, amor? Laura. Laura, ¿ya habías venido a rumbear aquí a La Condesa? No, es la primera vez. ¿Qué tal te ha parecido la rumba hasta ahora? Súper, bueno, excelente. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te gustan más con barba o sin barba? Con barba. Sí, ¿y por qué? ¿Qué le ves de bueno a la barba? Yo no tengo barba, a mí no me sale. ¿Qué no tienen ellos que no tenga yo? No, son súper sexy. ¿Sí? ¿Te gusta que te hagan cosquillitas con la barba? ¿Ah? ¿Te gusta que te hagan cosquillitas con la barba? Ok, ella dijo que con barba. ¿Y tú? ¿A ti te gustan los niños con barba o sin barba? Barba. O sea que yo no aplico. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? O sea, ¿qué hace la barbita? Ser más sexy. Sí, más sexy. Hace cosquillitas. Ok, bueno, dale un saludito a los amigos de La Condesa TV. Hola. Muchas gracias por haber venido. Hola amigos, acá seguimos con la mejor rumba de Pereira, aquí en La Condesa. Y bueno, estoy al lado de otro bombo, de otro bizcocho. Y quiero preguntarte algo. Hoy estamos haciendo la fiesta Birds. Algo sobre si te gustan los barbados o los lampiños, cuéntame. Bueno, yo creo que en este mundo y en cualquiera, lo mejor es ser versátil. Yo puedo estar hoy así
Mañana no, pero igual. Yo digo que todo lo que caiga de buena manera cae bien. A mí me gustan de las dos formas. Hoy estoy oso. Claro, eso sí es verdad. Igual, yo creo que de ambas formas te vas a ver igual de bien, porque te ves muy bien así. Te luz, me encanta. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde vienes? De Armenia. ¿Y qué tal te parece la rumba de la Condesa? Excelente, pues la verdad, hace unos años atrás estuve acá, pero ya se dio volver y como dicen por ahí, el buen hijo vuelve a casa. Total, eso es verdad. Y además acá se pasa muy bueno, ¿no? Totalmente. Y con una compañía como la tuya, ¿para qué más? Ay, muchas gracias. Bueno, saludito para los que nos están viendo en la Condesa TV. Bueno, amigos, desde Armenia, en Pereira en ese momento, un saludo para la Condesa TV y todos sus televidentes. Bienvenidos cuando quieran, ¿no? Claro que sí. Un beso para todos y seguimos rumbeando. Como vuelvo y lo digo, la gente más bonita está acá en la Condesa Disco. Yo me encuentro con dos bebesotes que me están aquí acompañando. Él es Sebastián y él es Enrique. Vamos a ver qué opinan de nuestra temática de hoy. ¿Sin barba o con barba? Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a la Condesa. Yo creo que con barba. Sí, pero ¿por qué te gustan con barba? ¿Qué tienen los barbados que no tengamos nosotros los lampiños? Mentira, yo creo que es una combinación, igual pues de primera impresión los de barba. Como que eso depende de la persona, si te gusta, puede que tenga barba o no. Pues sí, también. Cuéntame, yo no te había visto por acá, ¿de dónde vienes tú? Soy de Cali, pero ¿y qué tal te ha parecido la rumba? Bueno, pues nada, espero que no se te olvide el camino para volver acá a la Condesa. Y pues nada, un saludito para todos. Un saludito para todos. Sebas, ¿con barba o sin barba? Con barba, obvio. Vale, pero ¿por qué todos dicen que con barba? ¿Qué tienen los barbados? Es que la barba, o sea, los caracteriza por su seguridad. Un hombre con barba, nuestra experiencia, seguridad. Y a mí me gusta eso. Que me enseñen y que me guste. La que yo no tengo barba, yo no tengo experiencia. Cuando te salga hablamos. Bueno, ya ellos lo dijeron. Creo que todos lo prefieren barbados. Vamos a ver qué más dice la gente. Chao. Amigos, seguimos con la mejor rumba de Pereira aquí en la Condesa. Estoy nuevamente con dos hombres divinos y les voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo le parece mejor? ¿Con barba o lampiños? Bueno, personalmente soy amante a los osos, me considero un osito y la verdad que me gusta con barba, no lampiños. Bueno, hay de todo. ¿Y tú? ¿Te gusta con barba o lampiño? Me gusta peludo. Bueno, hay de todo, hay de todo. Esta noche estamos de rumba, pero una rumba muy especial. Aquí yo tengo un invitado, barbadito sexy. Estamos en la fiesta Beers Party, que los más barbaditos, los más sexys van a estar aquí acompañándonos esta noche. Él es DJ Juan Ocul desde la ciudad de Cali, así que vamos a saludarlos y también vamos a saludar a una chica sexy que me está acompañando en este momento, que es Daniela Archibón. Vamos a empezar primero por las mujeres, obviamente. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Pipe, muy bien, muy contenta de estar aquí al lado de este hombre que está hermoso. Mejor dicho, vamos a estar rumbeando, feliz, encantada y bueno, con la mejor rumba de la Condesa. Juan, bienvenido a Pereira, bienvenido a la Condesa. Muchas gracias, hola Condesa TV, ¿cómo están? Bueno Juan, es primera vez que tú vienes a tocar acá a la Condesa y a Pereira, me imagino. Sí, es la primera vez. Cuéntanos un poco sobre la trayectoria que tú has tenido como DJ. ¿Cuáles son los ritmos musicales que tú manejas y dónde estás tocando ahorita de residencia? Bueno, Juan Ocul empezó hace 4 años como DJ. Fui residente en Joy Disco por 3 años y en este momento soy residente de 2 discotecas en Cali, Queens y Motion. Yo sí quiero algo ya, algo no tan serio. Yo quiero saber un poquito más personal de él. He visto que tiene varios tatuajes. Cuéntanos, ¿cuántos tatuajes tienes? 8, 9. ¿Cuántos? 8. Wow, tiene 8, 9 tatuajes, wow. Dinos cuáles no puedo ver. Bueno, ¿quién? Los televidentes que nos están viendo, ¿cuáles no pueden ver? No se pueden ver, los del ombligo abajo. Los del ombligo abajo. Bueno, eso yo lo voy a ver ahorita, no te preocupes, yo lo voy a comprobar si eso sí es verdad o no. Bueno, cuéntanos. ¿Estás soltero o tienes...? Solterito. Ay, me
menos mal, ya eso, ay, sí me da más confianza a mí, me encanta eso. Acaba de tener en Pereira mucho, ay, definitivamente, o sea, ay, sí, no hay nada que hacer con un hombre así, ¿quién no va a querer, por Dios? Me siento muy contenta, la bienvenida total de parte de nosotros y la Condesa para que disfruten de esta noche. Yo quiero que le des un saludito a los amigos de la Condesa TV que te están viendo en ese momento y que los invites a que vengan a rumbear aquí a la mejor rumba de Pereira. Claro que sí. Hola, Condesa TV, yo soy Juan Ocul. Los invito a la mejor rumba de Pereira, la Condesa. Bueno, dale. Un besito para mi amiga Dani. Claro que sí. Yo también. Bueno, mi amiga vino muy coquetona. Él es Juan Ocul y nos va a prender la rumba esta noche en la fiesta de Pereira. Bye, bye. ¿Alguno de ustedes ha ido a la capital a rumbear a Teatrón, a esta superdiscoteca? Sí, en una... Bueno, pues a ti sobra preguntarte porque más que rumbear estuviste por ahí en un evento. Sí, es uno de los eventos más importantes de Teatrón en el Miss Gay Internacional el año pasado. Ah, bueno, ¿y tú, Leo? ¿Ya conoces Teatrón? Yo no. Muy purecito, pero bueno, te voy a traer... Lo conoceré. Te voy a traer entonces un pedacito de lo que se vive en la rumba de Teatrón. Vamos a ver el top 5 de DJ César Cardoso directamente desde Teatrón. Pero también tenemos imágenes de lo que fue el resumen de Ciudad Pecado en Semana Santa. 3 días de buena rumba, de buenos espectáculos. Muy, muy buenos con los shows. Estuvieron geniales. Tuvieron los Iluminados, las Bendecidas, Violet hizo show, tuvimos unos chicos, como siempre nos encanta mostrar mucha piel, con un show que, mejor dicho, dejó mucho a la imaginación. Y sobre todo que fue en Semana Santa, imagino, viendo esos hombres en pleno show, en esas fachas que salen esos hombres, no, eso es algo... El que por ahí dicen que el que peca y reza, empata. Entonces, pues nada, vamos a mirar un poquitico de lo que se vivió en Ciudad Pecado y el top 5 de DJ César Cardoso desde Teatro. Soy DJ César Cardoso, les mando un saludo a la gente de la Condesa TV y este es mi top 5. En el top 5 tenemos a Lady Gaga con Bad Romance. En la posición número 4 tenemos a Beyoncé con Single Ladies. En la posición número 3 tenemos a Britney Spears con Toxic.
la posición número 2 tenemos a un super clásico. La canción es Queer as Folk de Berry Harris. Posición número 1, tenemos a mi artista favorito, Rihanna con Only Girl. Bueno amigos, y otra de las mega fiestas que tuvimos aquí en la Condesa Disco fue nuestro evento de Mr. Tanga, donde tuvimos la participación de 5 espectaculares hombres, los cuales causaron cierta sensación en la noche, y lo digo porque uno de ellos me encantó, lo tengo que confesar, pero yo sé que ellos también tuvieron unos que eligieron. Cuéntame, ¿cuál fue el que tú elegiste? El actual Mr. Tanga, Johnny, rico. Él venía de Cartago. ¿Y tú? No, yo tengo un corazón más grande y yo a todos los miraba por igual, a todos estaban muy ricos. ¿O no? Sí, la verdad es que sí, todos estaban súper buenos, la verdad, con unos cuerpos y una sensualidad increíble que en el escenario encantaron a más de uno. Por eso los quiero invitar a que vean lo que hicieron cada uno de ellos. Bueno, y hablando de divas, y no precisamente me voy a referir a ti, mamacita. No soy diva, qué pena, no soy diva. Soy artista, que es diferente. Bueno, pero entonces vamos a hablar de divas, de la guerra de divas que tuvimos rematando la Semana Santa con estas dos mamacitas que nos pusieron a taconear, como dicen por ahí, a brincar de principio a fin. Toda la noche, desde que llegaron, desde que se montaron a escena. Ya saben de quién les hablo, que son DJ Queen Electra y Electra Fire, que nos dieron una entrevista, estaban súper prenda la rumba, había muchísima gente que estaba ansiosa por el toque de estas niñas. Yo también te vi por ahí muy entretenidita bailando al ritmo de los sonidos que ellas nos trajeron. Claro, pero total, es que
prendieron a cualquiera, hasta a mí, que yo no, tengo que confesar, yo no me aguanto de a mucho un toque, pero este estuvo espectacular, me lo aguanté desde el principio a fin y esas niñas eran hermosas, entonces no me lo gocé. Bueno, pero entonces para que sepan de lo que les estamos hablando, vamos a ver las imágenes de lo que nos ofrecieron en la Guerra de Divas DJ Queen Electra y Electra Fire. Hola amigos de La Condesa, estamos en tremendo rumbón, hoy con Guerra de Divas, las dos DJs más exitosas de la escena gay, hoy se presentan en La Condesa Disco en exclusiva. ¿Qué más, Pimpi? ¿Cómo estás? Yo aterrado con este gentío, que no era para menos que estas dos bellezas llenaran la casa. Ustedes lo pueden ver en las imágenes, estamos full, a reventar. Ahorita estamos con Electra. Electra, ¿qué más? Llevamos dos visitas ya a La Condesa, hoy un B2B con Queen. Es primera vez, ¿cierto? No, exacto, va a ser Electra, no es la primera vez. Me tocó una vez y nos ha ido bastante bien. Espero que esta noche sea igual. Ah, muy bien. Bueno, aquí yo me encuentro con Queen Electra. Ya la hemos tenido varias veces acá en La Condesa Disco. No espero menos desde las anteriores veces que has venido a tocar. Bienvenida una vez más, qué rico como siempre tenerte aquí conmigo, Queen. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre lo digo, es un placer estar acá con ustedes y La Condesa Disco, lo mejor que hay en Pereira. Electra, ¿qué podemos esperar hoy del toque acá en Guerra de Divas? Bueno, vamos a esperar mucho house, muchos clásicos, muy buenos como siempre, y mucha energía, mucha rumba, tribe, sonidos colombianos, mucha rumba y un poquito de ear. Qué bien, bien, será un rumbón y el berraco. Ya vamos a ver las escenas del toque de ella. Dale un saludito a la gente de La Condesa TV para que vengan a La Condesa Disco. Hola amigos de La Condesa TV, yo soy Cid Electrofire y espero que cada fin de semana estén acá en La Condesa. Como ya sabemos, la super rumba que tú nos tienes a nosotros. Yo todavía no he tenido la oportunidad de escuchar a Electra Fire tocar, pero sé que me va a enrumbar bastante. Aquí todos vinieron a taconear, mejor dicho, hasta más. Pero bueno, ahora quiero que le des un super saludo a toda la gente de aquí de La Condesa Disco y los amigos de La Condesa TV, que los que se perdieron esta rumba, pues nada que hacer. Van a ver las imágenes del toque, así que dales un saludito a ellos. Bueno, ya saben que La Condesa Club es el mejor sitio que hay en Pereira, así que todos invitados para los próximos eventos que se vienen, que van a estar de lujo. Así que un beso, un abrazo y nos vemos. Siendo los mejores y trayendo las mejores artistas, tenemos a Miss Colombia, pues que ahora nos está acompañando en el set. ¿Cómo vas, Dani? Muy bien, muy contenta. Y bueno, preparándome juiciosa para Tailandia. Eso es otro chisme que quiero contarte, que quiero preguntarte más bien. ¿Qué tal la preparación? ¿Qué tal todo? ¿Ya aprendiste mandarín? Tailandés yo creo que es. Pero bueno, no, sea. Poco a poco. Yo pienso que no es necesario. Hay cosas en que más importantes es que me tengo que enfocar, como qué es Colombia, cuál es nuestro turismo, nuestro folclore, nuestra cultura, cuál es nuestro avance como comunidad LGBTI. Entonces en eso sí me estoy preparando muy bien, muy juiciosa. Y también por ahí ya dentro de poco van a haber sorpresas en la parte física. Unos cambiositos también, unos detallitos, unos la tonería y pintura.
para ir súper bien preparada a Tailandia. Pues sí, hablando de toda esta preparación del reinado, esperamos que te vaya muy bien. Por aquí vamos a seguir dando muchísima lore, haciéndote muchísima publicidad y obviamente apoyándote. Pero yo quiero entrar en otro tipo de situación, que precisamente la Condesa Disco siempre es un sitio de homosocialización, que es muy incluyente. No discriminamos absolutamente a nadie, ni por su raza, ni por su condición sexual, ni por su color. Entonces esta es como una campaña que vamos a empezar a hacer a la no discriminación, y es un caso que nos pasa muy regularmente a nosotros, la comunidad LGBTI. Hablando de eso, por ahí hubo un caso de discriminación contigo que fue muy maluco, entonces los estamos invitando a que tomen conciencia. Nosotros aquí no les decimos si es hetero, entonces no pueden entrar a la discoteca rumbear ni mucho menos. Y que entre nosotros tampoco nos discriminemos. Claro que sí, eso es lo fundamental y es lo que estamos trabajando, porque esto no se puede repetir. No quiero volver a vivir eso, es espantoso, la verdad, y no quiero que nadie más lo viva. Entonces estamos trabajando fuerte para ello y nada, vamos a ver. No, yo quiero es vivir otra cosa, como el show tributo a Rihanna. Muy, muy, muy buena la fiesta. Y además el show estuvo genial, me gustó mucho. Ay, mucho. Qué bueno, a mí también me encantó haberlo hecho, haber hecho este gran tributo a esta hermosa artista. Y bueno, espero que les haya gustado. Y las imágenes que van a ver, ojalá les disfruten un poquito. Bueno, vamos a ver otro top 5 que les tenemos preparados para este programa. En esta ocasión vamos a tener al top 5 de Viva Auditorium de la ciudad de Medellín. El top 5, muchachos, lo estamos haciendo con los himnos, o lo están haciendo con los himnos que más han marcado la rumba en cada una de las discotecas. Entonces vamos a ver el top 5 de Viva Auditorium de la ciudad de Medellín. Niños, a ustedes, ¿qué superhéroe les gusta o cuál es su superhéroe favorito? La Mujer Maravilla. ¿Sí? Nos parecemos, no sé, mírenme los ojos. Sí, el mismo color de ojos, el mismo cuerpo, todo, igualito. ¿Y a ti cuál te gusta? No, ahí es como cuando a uno le preguntan algo en un reinado, que uno queda como, ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? Yo no tuve infancia. Ay, sí tuve infancia, pero nunca me fijé en los superhéroes, nunca fui lusa. Yo ahí tan cruel, pero bueno. Pero de los superhéroes que yo les voy a hablar son los que estuvieron aquí en la Condesa. Eso fue una lucha. De eso sí me gusta, eso sí me gustan. Eso le brillan los ojos. Claro, y esos son los que hay que ver. Para que ver muñequitos, no hay que ver los de la vida real. Sí, que total. Eso, que uno pueda tocar, chido, sentir. Total, pero es que así deben de ser los superhéroes. Con buen cuerpo, buen rostro, una mirada sexy. Wow. Y hablando de eso, pues vamos a ver las imágenes, porque fue una lucha poco inusual, porque se tocaron mucho, se arrancaron algo que tenían en el cuerpo y mostraron un poquitico más. Hay algunas cosas que no las van a poder ver, eso solo se vivió y lo vieron los que vinieron acá a rumbear ese día. Entonces vamos a ver las imágenes de lo que fue la fiesta Superman. O sea, ese poquitico yo creo que se excedió, pero fue muy interesante, así que véalo.
Mercedes. Bueno amigos, y aquí tengo a mi querido Jorge, quien nos va a contar cuál es la programación para este mes de mayo. Cuéntanos. Pues mira, Daniela, vienen muchas cosas, muchas sorpresas. Ahorita en esta séptima temporada que traemos, venimos con toda la fuerza en publicidad, le estamos metiendo mucha plata en publicidad, traemos muy buenos eventos. Entonces ahorita mayo viene con cosas, te voy a decir las fiestas. Para que... Claro que sí, cuéntanos cuáles son. Viene una que es Gangbang. Gangbang que trata, va a ser como una especie de guerra de sexos. Una DJ femenina que ya vamos a decir en redes de qué trata cuando se acerque la fiesta, y un hombre muy sexy, y ellos van a hacer un B2B, entonces va a ser algo espectacular, como una guerra de sexos. Para no perderse, ya lo saben. Y para nuestra siguiente rumba. Luego tenemos de Sailor Men, que son una noche de marineros por toda la discoteca, bien montado, como ya van, han visto, por ejemplo, lo de Playboy, algo así muy parecido, no con gogos, ni stripper, ni nada de eso, sino con modelos, personajes reconocidos y todo el cuento. Esta fiesta pinta muy bien. Claro, y como siempre traen unos hombres que, mejor dicho, hermosos. Entonces, hay que venir. Sí, y luego tenemos, viene una que es Buri, que es la mejor cola de Colombia. O sea, esto pinta. ¿Pero qué tipo de cola? ¿A qué cola te refieres? A la cola de hombres, bien formada, bien sexy, okay. No exuberante, pues habrá una de exuberantes y todo el cuento, pero habrá de todo, unas que sean bien sexys, que llame la gente, y la gente es la que va a elegir a ver quiénes son. Ah, yo pensé que yo podía participar, pero bueno, de hombres más interesante todavía, y bueno, ¿qué más? No, en este sí vas a participar y va a ser un evento que va a ser, yo creo que el más fuerte del mes de mayo, que va a ser con la fiesta de Victoria's Secret. Y ahí me voy a estrenar, wow, va a ser espectacular, realmente, bueno, donde vamos a estar varias chicas mostrando un poquito de lo que es Victoria's Secret. Sí, la idea es que participen las más lindas mujeres trans del momento, de Pereira, de la región, de Colombia, entonces vamos a invitar eso. La Condesa se va a convertir en una pasarela, vamos a recrear a Victoria's Secret, y me estoy comprometiendo a esto acá delante de las cámaras, que vamos a recrear un desfile con artista invitada cantando en vivo, Dios, como hace Victoria's Secret, las mujeres trans, así como tú, bien linda, que desfilen con todas las cosas que salen estas niñas, estas modelos y todo el cuento, va a ser espectacular. Bueno, no se lo pueden perder porque uno nunca sabe, pueden haber tropiezos, caídas, cosas que no faltan, pero deben de venir, porque voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, y mis compañeras yo sé que también lo van a hacer porque son muy profesionales, todas somos así que no se lo pueden perder. Sí, claro, y así vamos a cerrar este mes de mayo. Obviamente ahorita llega el pool party, que es el primero de mayo. También está La Mala, que viene con un DJ excelente, de los más grandes ahorita en la escena electrónica, que es Andy Cup, que ha tocado los mejores clubes del país, como El Mozo, en Cali, en Motion. Bueno, ha tenido una... y además es muy sexy. Sí, esto se ve en las fotos, es demasiado sexy. No, definitivamente acá los hombres que traen lo ponen a uno a tambalear. Y a veces uno no puede hacer nada porque... no lo permiten, pero si lo permitieran, ay, Dios mío. No, juiciosa, Daniela, juiciosa. Yo siempre lo soy, yo siempre lo soy. Sí, yo sé. Nada, y eso es como el mes de mayo. Vamos a cerrar y ya van a ver en redes toda la publicidad y todo lo que van a ver, y los nombres y todo el cuento, las fechas. Bueno, entonces ya lo saben, amigos, no se pueden perder este próximo mes de mayo las mejores rumbas aquí en La Condesa Disco. Chao. Bueno, en esta...
esta próxima fiesta que les vamos a presentar a continuación, estoy un poquito deprimida. No estuve, me la perdí y me contaron que estuvo realmente buena. ¿Qué tal estuvo la fiesta de Playboy? Ay, yo suspiro nomás de solo acordarme, porque anoche el menú fue, ¿qué fue? Conejo. Menú conejo, ayer comimos conejo, ¿ve? Vimos conejos. Sí, ¿ve? Me perdí una gran rumba, definitivamente, donde hubo mucha gente, donde hubo unos conejitos Playboy bastante llamativos. Tuvimos uno de Bogotá, uno de Medellín y otro de Cali. Estuvieron supremamente sexys. ¿A la gente le gustó o no le gustó? Demasiado, porque bailaron súper rico, interactuaron con la gente, salieron dando champaña directamente al paladar de los asistentes. Y entonces, y también hubo una entrevista con ellos que se la hicimos Leito y yo. Y ahí los pudimos tener mucho más cerca y verles ese cuerpo, echarles el aceitico que siempre nos caracterizamos por ser tan buenas personas, tan atentos. Pues los odio, porque me parece el colmo que hayan hecho eso, no hubiera estado yo. Ay, eso es una falta. No, pues el premio de consolación. No, muchas gracias, son muy queridos, muy amables. Definitivamente aquí se viven unas rumbas increíbles. Esta palabra que todos reconocen, que a todos les trae algunos recuerdos de sensualidad, morbo, elegancia y sobre todo unos hombres que tengo yo aquí al lado esta noche en el evento especial de aquí de la Condesa Disco Playboy. Yo me encuentro con el papacito de Andrés Antelis de la ciudad de Medellín, con Darwin de Bogotá y con el actual Mr. Tanga, Johnny Osorio, y obviamente con el otro Playboy de aquí de la casa, con Leo. Sexy, ¿cómo estás? Bienvenido a Pereira. Bien, ¿cómo estás tú? Sí, yo excelente, y más con la compañía tuya, Eva María. Me perdí la primera parte del show, pero para esta segunda vas a salir mucho más sensual, más piel. ¿Qué tal te ha parecido el público de aquí de Pereira, Andrés? Súper chimba, pues la gente súper bien, pues lo que he visto súper bien. Bueno, listo, entonces ahorita vamos a seguir rumbeando y voy a estar muy pendiente a ver de lo que vas a demostrarle a la gente. Darwin, te he visto en las mejores tarimas de Bogotá, en Teatrón, en todas estas discotecas. ¿Aquí qué tienes preparado para sorprender al público y para que se queden acordando de ti? Pues la verdad, siempre es bueno cautivarlos con el qué va a pasar. Sí. Dejarlos cautivar con el cuerpo, la piel llama siempre. Dime a mí, ¿qué va a pasar? A mí aquí a la escondida. Bueno, ya lo saben. Bueno, Leo. Hola, Pipe, ¿cómo vas? Hola, amigos de la Condesa TV, no sé. Estoy como impactado con los conejos, me gustan. Miren la cola, volteé, yo le miro. Vale la colita. Vale la colita. Pero miren la otra colita. Ay, no, mostremos las colitas. A ver. Vea, no está. Bueno, esos chicos están ansiosos por salir ahorita a tarima. Los que no vinieron, pues van a ver las imágenes de este super show que ellos tienen para nosotros. Hey!
Yo no sé ustedes por qué tienen esa carita, esos pucheros, tienen así como el labio regañado, ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¡Se acabó el programa! Pues sí, señores, todo lo bueno tiene su final y ya llegamos a la despedida. Como siempre, tenemos que decirles chao, que nos vemos en una próxima emisión, en un próximo capítulo. Esperamos que les haya encantado todas las fiestas que tuvimos y toda la buena programación que siempre se les ofrece aquí en La Condesa Disco. Niños, pues nada, como siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, Pipe. Gracias, Dani. No, estoy feliz de estar acá con los dos y ahora en adelante así va a ser. Y nos vemos siempre aquí en La Condesa Disco y en La Condesa TV. Muy pendientes siempre. Bueno, antes de despedirnos, yo los voy a dejar con el top 5 de aquí de la casa de La Condesa Disco con DJ Gama Producer. Chao. Un saludo muy especial para DJ Gama, que está un poco enfermo, entonces yo lo estoy reemplazando y yo les voy a mandar el top 5 de acá de La Condesa Disco, de la casa, con los himnos que han marcado la historia de la rumba gay aquí en Pereira, sobre todo de aquí de La Condesa. Entonces vamos con la posición número 5, es The Music con DJ Luis Alvarado. Posición número 4 tenemos a Stereo Love con Edward Maya. Continuando en la posición número 3, tengo un disco que personalmente me fascina, es Morena de Tom Boxer. En la posición número 2 tenemos a Cha 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 de Ofer Nissim, una canción que dio inicios a la buena rumba de aquí de La Condesa. Llegamos a la posición más importante de este top 5 de aquí de La Condesa Disco, es Fiva de Deepa Soul.